cúrcuma, la favorita de muchos y de muchas, es un fruto de origen andino con gran poder antioxidante y antiinflamatorio. Y actualmente se estudia en Chile su potencial capacidad de prevenir cáncer y Alzheimer. Carola Besamat viajó a la Sierra Costera de Lima para descubrir una de las mayores producciones de este fruto de aroma y sabor realmente inigualable. Es deliciosa, ¿no? Es deliciosa. Muy dulce, muy suavecito. La podemos usar como reemplazante de endulzantes tradicionales. Este fruto es muy rico tanto en antioxidantes como en vitaminas, también en hierro, en fibra. ¿Por qué no usar la lúcuma y su efecto protector para prevenir entonces este daño oxidativo genético que se produce en el Alzheimer? La lúcuma es un fruto originario de los valles de la sierra y de la costa del Perú. Es conocida como el oro de los incas, ya que se viene cultivando desde tiempos prehispánicos. Su nombre científico es Pouteria lúcuma. Rica en antioxidantes, posee betacaroteno, vitamina E, tendría efectos antiinflamatorios y antitumorales. Podría prevenir colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. Estimados pasajeros, bienvenidos a Lima. Viajamos hasta Perú. Visitamos un cultivo de lúcuma ubicado en Quilmaná, a 2 horas de Lima, en la provincia de Cañete. En la mañanita, de repente, en un jugo. ¿Cuántas hectáreas de lúcuma tiene? 16 hectáreas. Este árbol, a partir del tercer año, ya está entrando en producción. Promedio entre 500 y 600 kilos por hectárea. En este cultivo destacan dos variedades, lúcuma de palo, frutos más grandes, y lúcuma de seda, más pequeños e hidratados. Las dos son variedad de seda, biotipo amarillo, biotipo Beltrán. La que más pide es el Beltrán. ¿Esta? ¿Y por esta qué? Acá. ¿Por el color? Uno por el color de pulpa. Mira, acá hay una diferencia nomás. Aquí, mira, la diferencia. Más intenso, claro, sí. Pongo, a ver, abramos las dos. La... Ajá. Ahí, ahí, ¿yo abro esta? Ya. Ah, ya, claro. Mira, ahí está ya. Sí. ¿Y es más dulce? Claro, de hecho que este. Bueno. Este de acá se oxida más rápido que esta. Después de maduración, postmaduración. Está rico igual. Está rico igual, exacto. Está muy buena. Estos árboles tienen 15 años, pero pueden producir hasta los 40. Esta fruta así ya está para ser cosechada ya. Simplemente se hace así. Ya, ¿tiene que esperar algunos días? Se te madura de 7 a 8 días. Su aporte de hierro, potasio y magnesio energiza y fortalece el organismo, algo que los lugareños bien saben. En la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima se han realizado variadas investigaciones sobre los beneficios de la lúcuma y su potencial como alimento funcional, preventivo de patologías. Un potente antioxidante, por eso que se le dice un superalimento, ¿no? Cuando ingresa al organismo, entonces va a captar algunos radicales libres que se encuentran y van a evitar que exista una formación de células anormales. Y casi todos los componentes, digamos, van en esa dirección. Tal como indica su color, este fruto posee un elevado porcentaje de beta-caroteno que ayuda a reforzar el sistema inmune, cuida la salud visual, la piel y tiene efectos antiinflamatorios. Ronnie Glogger es chileno. Hace 10 años decidió emprender un negocio familiar y vender alimentos saludables. Partió con el maqui y hoy tiene en su empresa más de 15 superalimentos, entre estos la lúcuma. Él es nuestro anfitrión en la Feria Surquillo de Lima. Esta gente vive los superalimentos. Mira, acá voy a encontrar los Golden Berry o Aguamán. Esto acá es noni. ¿Noni? Es súper hediondo el noni, ¿no? A ver. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero es muy saludable. Para los sentidos es un
vengo, tengo mi caserita, vengo a buscar productos y algo que me encanta acá y que en verdad lo disfruto es poder encontrar los productos que nosotros comercializamos con Primal en Chile en su estado natural. Y en verdad encontráis lúcuma fresca que te la podéis comer si quería ahí en el minuto. La lúcuma nosotros la llevamos en formato polvo a Chile y fundamental para nosotros que sea de un proveedor certificado orgánico que en verdad cumpla con los estándares de calidad que buscamos. Para que veamos que en verdad acá consume la lúcuma, te va a llevar a tomar un juguito lúcuma acá donde una casera. Lúcuma, canela y un toque de vainilla. ¡Qué rico! Para energizar la mañana. Al incorporar este alimento a nuestra dieta en forma de harina o polvo, se obtienen los mismos beneficios. En la fábrica Peruvian Natures se hace el pelado y despulpado manualmente. Los trozos entran a una máquina deshidratadora a bajas temperaturas y luego son molidos con un sistema de enfriamiento. Se temperaturas de producto que no superan los 45 grados centígrados, con el fin de preservar las características nutricionales y de superalimento que la lúcuma tiene. Estudios en modelos celulares realizados por el Centro Integrativo de Biología y Química de la Universidad Bernardo O'Higgins dan cuenta que la lúcuma podría ser usada como un agente preventivo de patologías como el cáncer y el Alzheimer. Uno de los aspectos más importantes en la enfermedad de Alzheimer es la deposición de una proteína tóxica en el cerebro. Y eso hace que se desencadenen un estrés oxidativo tanto en las neuronas como en las células que conforman el soporte vital del cerebro. Y lo que observamos es que cuando agregamos la lúcuma, previamente a añadir esta proteína tóxica, podemos prevenir la muerte neuronal de las células. La investigación fue parte de un proyecto CONICET en que se invitó a alumnos de tercero, medio y quinto básico del colegio alemán. Uno tiene la oportunidad de ver qué está pasando, puede ver gráficos, puede ver imágenes también de las mismas células, cómo se comportan. Y nos dimos cuenta que uno inhibía la proliferación de la célula tumoral. Hemos probado ya que sí tiene un efecto en células de cáncer de colon rectal humano y también en cáncer de mama. Estos extractos ayudarían a la prevención de este tipo de enfermedades. Hay dos estudios derivados de la misma fruta. Bajo este intenso color podría estar la prevención de cáncer colorrectal y de mama y en un futuro ser una alternativa para frenar el Alzheimer. En pleno Lima, en la tienda Punto Orgánico, preparamos un batido energizante para 4 personas. La receta lleva yogur natural, 6 cucharaditas de lúcuma, 6 cucharaditas de chía, un plátano, frutillas para decorar y nips de cacao. Qué buena idea espolvorear, intensificamos el sabor. Sabes que me encanta que aquí tengo energía, full antioxidante, apoyo la digestión, cuido el corazón, me gusta. ¿Rico? Me encantó. Qué bueno. El cacao con la lúcuma y esto que les espolvoreaste ahora, qué increíble. La lúcuma es una fruta que en Chile se come en otoño e invierno, pero descubrimos que en polvo se puede tener en casa todo el año. Una fruta fácil de incorporar para una vida saludable.